Me estoy cambiando, me puse ya el bikini para ir a aprovechar y disfrutar un poquito de las aguas termales que ofrece acá el lugar. Así que vamos a ir a dar una recorrida y nos vamos a encontrar con Eduardo, que nos va a comentar un poquito acerca del concepto del lugar. Así que vamos. Estoy haciendo terapia con el vapor que sale por el agua súper caliente y que se combina aquí con la tierra. Me abre los poros y me la deja bella. Primera vez que veo eso, así, esa terapia alternativa con las aguas termales. Tocar eso está bien caliente, el suelo. Por eso agarra. Sí. Esa coloración de todo. Súper lindo. Hemos visto el agua del nacimiento, sale todo el vapor, o sea, súper caliente, obviamente ahí no se puede meter. Y ahora estamos yendo para las piletas, que lo vamos a meter con Emi. Súper lindo todo. La verdad que puedes hacer de todo, te bañas en la piscina, con las piscinas climatizadas, puedes hacer caminata. Y las vistas espectaculares. Uh-huh. Y como recompensa, la piscina. Hola gente de World Experiences, nos encontramos aquí en el Parque de Aguas Termales Alicante y nos acompaña Eduardo, que es el administrador de este hermoso lugar. Eduardo, contanos un poquito acerca del concepto de este lugar. Bueno, pues hemos querido hacer un lugar, algo novedoso, algo único, donde hemos querido llegar más allá de algo que sea solo las piscinas de aguas termales. Era un lugar donde tenemos un nacimiento que es histórico de aguas termales, que mucho antes se llamaba El Zapote, y que ahora hemos tratado de hacer un parque, no solo las piscinas en sí, sino que un parque donde las personas puedan tanto caminar, ver diferentes vistas y miradores, y después de hacer los recorridos dentro de la propiedad, pues pueden venir a gozar de lo que son nuestras piscinas, que es el atractivo principal, y disfrutar de estas aguas que son, aparte que son algo muy refrescante, también son muy medicinales para ciertas cosas que más adelante les vamos a explicar. Bien, y contanos un poquito acerca de cuáles son las áreas que podemos encontrar aquí en el parque, además de las piscinas. Por el momento tenemos el área que es la cafetería, el área donde la gente se puede cambiar, los cambiaderos y baños, el área de piscinas que está a este lado, luego también tenemos una zona donde tenemos una cascada y unas pozas naturales, y luego tenemos lo que son los miradores, otra zona donde pueden ver lo que son los ausoles y una zona de inestabilidad donde pueden ver el vapor que sale de la tierra, y llegar al último destino, que es el nacimiento, y ver desde dónde nace todo esto y qué es lo que hace todo esto posible. Que ahí veíamos que en el nacimiento no hay forma de meterte porque el agua está totalmente hirviendo, prácticamente. Sí, esa es una de las cualidades y una de las propiedades que hemos tratado de hacer acá, tratar de regular el agua dentro de las piscinas
porque si las dejamos como naturalmente viene del nacimiento, pues es agua muy caliente, muy hirviendo y que muy poca gente va a querer meterse en ellas. Y nos contabas, mientras íbamos haciendo el recorrido del parque, que podemos encontrar diferentes minerales con los cuales se pueden hacer productos o cosméticos o que son saludables para la piel. ¿Cuáles son todos ellos que podemos encontrar acá en el parque? Bueno, pues dentro de las propiedades que tienen toda esta zona de inestabilidad y los azules en sí, uno de los minerales más conocidos y más factibles es el azufre. El azufre sirve para muchas cosas, pero también las propiedades que tiene este tipo de barro, este tipo de lodo, también tiene bromo, tiene hierro, tiene otros minerales que sirven muchísimo para tratamientos de piel, para exfoliación, para rejuvenecimiento de la piel y para tratar cualquier enfermedad de la piel. Esto hace porque te regenera la piel y esto hace que cualquier propiedad, cualquier enfermedad, cualquier cosa que tenga la piel con tratamientos de este tipo de lodo, se regenera la piel y vuelve a sanar. Bien. ¿Y tenés alguna página de Facebook, Twitter, donde la gente pueda conocer el lugar o pueda informarse, la ubicación, teléfonos? Sí, tenemos casi toda la información en una página por el momento de Facebook que se llama Termales de Alicante, la pueden buscar bajo ese nombre. Ahí están tanto los teléfonos, las tarifas, fotos del lugar y también toda la información referente a cómo llegar, qué es lo que se necesita, teléfonos de contacto y todo para hacer reservaciones si quieren venir acá. Perfecto, Eduardo, te voy a dejar el micrófono para que invites a todo nuestro público a que se acerque aquí al parque y conozca y pueda disfrutar de las actividades que ofrece. Pues sí, le queremos hacer la cordial invitación para la gente que aún no nos conoce de que venga a visitarnos, que es un lugar único a nivel nacional, que cada vez le estamos haciendo mayores cosas y que tratamos de dar a la gente un concepto novedoso que no existe a nivel nacional. Y me atrevería a decir que a nivel internacional también es un concepto nuevo, que creo que le va a gustar a la mayoría de personas y dentro de poco también tendremos las opciones para que la gente pueda quedarse a dormir en el lugar. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que hemos pasado una tarde increíble acá con la naturaleza. Así que los invito a que sigan disfrutando de este lugar y sigan compartiendo más con nosotros esto que es World Experiences. Después de que hemos disfrutado una tarde increíble en las aguas termales aquí de Alicante, nos hemos trasladado al hotel de Alicante de Montaña, que es donde vamos a hospedarnos. Y ahora vamos a cenar junto con Emi, Miguel y nuestro anfitrión Eduardo, que ya cenó, pero que nos va a acompañar igual en la cena. Acá Miguel y Emi se han pedido unas queso burguesas. Y yo voy a degustar unas crepas de vegetales con queso con unas papitas fritas. Y la habitación es muy linda, la cama muy cómoda, así que la verdad que estamos pasando un lindo día. Estamos súper relajadas, con hambre, como debe ser, pero siempre dispuestas. Nada, mi experiencia, ya conozco a Eduardo, ya es amigo del programa. Estamos teniendo la primicia de ser el primer reportaje de estas aguas termales de Alicante, ¿verdad, Eduardo? Que les mostramos los mejores lugares en los mejores destinos. Así que este World Experience sigue con nosotros. Yo voy a seguir disfrutando de la compañía de Emi, de Yuli, que está atrás de cámara, y obviamente nuestro anfitrión, Eduardo Gá.